Excelente tarde tengan todos y todas, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda a tu amigo Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un espacio dedicado por la dirección del canal parlamentario para el cuidado de tu salud, sobre todo enfocado en la prevención. Nosotros hablamos sobre aquellos padecimientos que afectan a la población infantil, a la población juvenil, a la población adulta y sobre todo a nuestra población adulta mayor o a nuestro abuelito. El día de hoy vamos a tratar el tema cómo tratar la sinusitis en los niños. Tenemos como invitada a la doctora Isabel Marín, quien es pediatra infectóloga del Hospital del Occidental, doctor Fernando Vélez Pay. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes, Miguel. Mucho gusto tenerla aquí. Primera vez que nos acompaña. Primera vez que los acompaño. En este año 2021. Sí. O sea, siéntese bienvenida y como en su casa. Este es un tema muy común, ¿verdad? Una enfermedad muy común, la sinusitis, doctora. Sí, es una enfermedad muy común porque generalmente puede ser complicación de un catarro común, que es muy, valga la redundancia, muy común. Pues, muy frecuente. Muy frecuente en los niños. Más en tiempos de mucho polvo, en tiempos de mucho frío, en invierno, al final es una enfermedad que se convive. Sí. Convivimos con ella en el ambiente, prácticamente. Más que todo, sí, la sinusitis pues es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, pues todos tenemos senos paranasales. Hay unos que están desde el nacimiento, por ejemplo, los senos etmoidales y maxilares, y hay otros que a medida que el niño ya vaya creciendo en la infancia, en la preadolescencia, pues se van desarrollando. Y entonces, pues más que todo la inflamación de esa mucosa. Ya. Cuando hablamos de la sinusitis, hablamos de que todos los niños lo pueden tener, hasta niños recién nacidos, a niños de, prácticamente, se conoce la edad de los niños hasta los 12 años, creo, ¿verdad? 11, 10 años. Ajá, por ahí. Pero generalmente es más común en los niños, no en los recién nacidos, en los más grandecitos. ¿Qué edades hablamos precisamente? 2 años, 5 años, mayores, generalmente mayores de 5 años. Yeah. Sí. Todo inicia, como usted me decía, por un proceso común de un catarro común. Sí, todo inicia una infección respiratoria aguda vírica, es un catarro común. Es un catarro que a otros le llaman un resfriado más intenso. Normalmente un catarro puede durar 7 días o menos de 10 días, pero ya si esto se aumenta más la fiebre o si persiste la secreción nasal o ya se asocia con dolor de cabeza, pues puede ser que haya una sobreinfección bacteriana y pues nos puede hacer sospechar de una sinusitis. Ahora, ¿cómo diferenciamos, doctora? Como hay un montón de enfermedades respiratorias, está el H1N1, hay varias. ¿Cómo se diferencian si una es sinusitis y si otra es? Bueno, hay ciertos criterios para ver cuáles los criterios para diferenciar si es una sinusitis. Generalmente es un niño pues que tiene una infección respiratoria mayor de 7, mayor a 10 días. Hay tos, que esta tos puede ser diurna y que se puede exacerbar más en la noche. Puede dar fiebre hasta de 39 grados. Dolor facial es como difícil que un niño lo exprese, pero a menos que sea ya un niño, un adolescente, que es más común, 10 años, 11 años, un dolor facial o dolor en la cabeza. Puede haber secreción nasal y puede ser purulenta. Puede haber secreción purulenta, es como color verde. Verde. Ajá, como espesa. Verde espesa. Puede haber halitosis, o sea, mal olor. Puede haber también fiebre y secreción retronasal, que es como cuando nosotros abrimos la boquita, entonces por detrás podemos ver que como flema, o sea. En la garganta. Ajá. Ya, eso entonces, cuando ustedes lo examinan. Nosotros lo examinamos, ajá. Okay. Entonces esos son signos y síntomas que nos pueden sugerir a una sinusitis. Ya. Generalmente es un catarro, es un resfriado común intenso que persiste más de 10 días, o sea, así lo dicen, es una forma de que poder clínicamente, o sea, que nos haga sospechar. Yeah. Me dice que es muy común en nuestro país, ¿verdad? Ahorita, en este tiempo, como yo le decía en la primera, ahorita al inicio, es muy común, en este caso, por el polvo. Sí. ¿El polvo puede producir la sinusitis? No, o sea, no es que generalmente el polvo, el humo del tabaco, el humo de leña, puede predisponer. Predisponer es la palabra. A infecciones respiratorias víricas agudas y estas se pueden sobreinfectar y puede provocar una sinusitis. Ya.
precisamente tiene su clasificación, ¿va? ¿Cuántas formas de sinusitis o cómo se clasifica la sinusitis? Puede haber aguda, crónica y hay unas pueden ser recurrentes. Pero eso va a depender, pues, de cada paciente y de cada sintomatología. Generalmente, un mayor de 10 días, generalmente aguda. Aguda, que es la primera etapa. Ajá. ¿La crónica? Crónica generalmente, bueno, mayor de 14 o hasta 21. Pues. Una crónica. Y recurrente es cuando tuvo un episodio. Cuando persiste más. Y volvió al otro mes a tener otro episodio y así va. Y eso pues obviamente va a depender de la particularidad de cada niño, de los factores predisponentes o de si hay presencia de atopia o no, o sea, de cada paciente. En nuestro país, ¿cuál es más común? La aguda. Hay mucha recurrente, yo creo que hay mucha recurrente en nuestro país, ¿verdad? Niño que tiene un episodio y vuelve a dar de nuevo y así tan. Por eso es que ahí también hay que ver si no hay una región sinusitis, si hay asma, atopia, alergias, que eso depende. Hablemos de la aguda, doctora. Ya me dijo usted que en 14 días. ¿Cuáles son los cuadros que presenta generalmente el niño? Ya obviamente está la fiebre, está la mucosidad. ¿Cuál es la particularidad de esta etapa de la sinusitis aguda? Hay criterios menores y mayores. Entre los mayores está la fiebre de 39, el dolor facial, hay hiposmia. O sea, hiposmia es como dificultad en percibir olores. Ya pérdida del olfato, como eso. Ajá. Puede ser hiposmia, anosmia, o sea, pérdida o disminución en el percibir los olores. Puede haber también edema periorbitario, inflamación aquí de los ojitos, de los párpados. Puede haber la rinorrea purulenta y la descarga retronasal. No es la amígdala, es cuando uno valora la faringe, uno ve como secreción debajo, que viene de la nariz, debajo. Nada más que retro, o sea, por detrás. Y los criterios menores, que hay unos que presentan, pues la tos puede ser un criterio menor, que puede ser diurno en todo el día o se exacerba más en la noche. Puede haber halitosis, que es mal olor. Sí, correcto. También puede haber edema. Además de la halitosis, puede haber dolor dental también, puede ser un criterio menor. Ahora, esa tos de la que usted me habla, ¿es una tos seca, una tos con flema? Pues puede ser tos seca. ¿Cómo es en el caso de la sinusitis aguda? Puede ser variable. Generalmente tos seca o se puede acompañar con expectoración, eso va a depender. Ahora, hablemos de la sinusitis crónica, doctora. ¿Qué tan frecuente en nuestro se presenta? ¿O las personas van o los padres de familia van con los niños a donde el pediatra por esta sinusitis crónica? Es que más que todo, lo que la diferencia más que todo es el tiempo de evolución, pero la sintomatología es la misma. Son los mismos síntomas. La misma sintomatología y pues ahí hay que ver si no hay mejora con el tratamiento. El tratamiento que sea, hay que ver, hay que investigar inmunocompromiso, o sea, si no tiene otras comorbilidades el niño. Como asma, bronquitis, todo eso. Si no son atópicos. Y si no es un paciente inmunodeprimido con otras enfermedades que causan inmunosupresión. En el caso de la recurrente, usted también me decía que hay otras morbilidades, ¿verdad? Porque puede ser que el niño presente cuadros de sinusitis seguido. Hay que descartar que no sea algún cuadro de sinusitis alérgica o atopia, o hay que descartar que no sea asma. Alérgica. Hábleme de la alérgica y de la atópica, doctora. Es que atopia es algo alérgico, eso depende también de los factores predisponentes de cada niño, o sea, por eso le digo que hay que evitar el polvo, o sea, también mucho el polvo, los cambios de clima, el humo del tabaco y también el humo de leña. Ya, la leña, el fuego, la gente que cocina con leña. Pero en este caso, por ejemplo, lo más común que vemos nosotros en el hospital son las sinusitis bacterianas. Por ejemplo, un catarro común que no mejora después de 7 a 10 días, si persiste la fiebre, persiste la secreción nasal, persiste, o sea, a los niños más grandes puede ser la cefalea y pues eso nos hace sospechar en una sobreinfección bacteriana. Y es ahí donde a veces nosotros, depende del niño, o lo ingresamos o le damos tratamiento vía oral.
En este caso, ¿cuál sería el tratamiento cuando es una sinusitis aguda? Es que lo que, bueno, para la sinusitis el tratamiento es amoxicilina, que es el que más se usa, o amoxicilina más ácido clavulánico. Y pues en dependencia de si el niño tiene un aspecto tóxico, o sea, tóxico es que se vea muy enfermo, que se vea febril, que la fiebre no baja, o sea, son síntomas que nos hacen pensar que tal vez no puede tener un buen cuidado en su caso, que a veces los papás se alarman mucho, entonces ahí son niños que pues se ingresan para recibir tratamiento intravenoso, pero pues eso va a depender, como le digo, de cada niño. Sí. Generalmente tiene que ver, doctora, también con, como usted decía, el cuidado de los padres y el ambiente, ¿verdad? Porque si el niño presentó un catarro común, se le convirtió en sinusitis, pero está en condiciones, por ejemplo, con exposición mucho al polvo, a humedad, quizás está en una etapa de mucha lluvia, o el niño camina descalzo, ajá, o expuesto, son factores externos que pueden contribuir. Son factores predisponentes, tanto a las infecciones virales, que luego después se pueden sobreinfectar. Hablemos de la sinusitis crónica, doctora. Ya hablamos de la aguda, también se trata con amoxicilina. Es que, o sea, eso también va a depender, de cada niño. Hay varios medicamentos, se puede usar la amoxicilina más ácido clavulánico, va a depender también de la etiología. La más común etiología que nosotros encontramos pues es bacteriana en un 40%, y el más común es el estreptococo neumonía. Entonces también hay otros microorganismos que lo pueden causar, como es la Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarralis. Entonces a veces los antibióticos pues van dirigidos al agente etiológico más frecuente. También puede ser una sinusitis, puede ser también viral, pero es en un 10%, pero un 40% es más el estreptococo neumonía. Entonces por eso uno de los principales es amoxicilina, pero a veces hay resistencia. ¿Por la automedicación? Ajá, entonces por eso al ver la terapia antimicrobiana, pues tenemos que ver si el niño no ha recibido previamente antes tratamiento antibiótico. Hay que ver también las comorbilidades del niño y hay que ver pues si asiste o no asiste a guardería o la exposición que el niño ha tenido. Ah, eso es muy importante también, y eso comúnmente pasa. Cuando el niño va a clase, va al preescolar, va al CDI, va a la guardería, generalmente pasa eso, que un niño llega con un cuadro respiratorio o un simple resfriado, estornuda. Obviamente los niños no tienen cuidado, ¿eh? Porque sí, son niños que aún no comprende que el catarro es viral y se le puede pasar al compañerito. Entonces estornuda, juega, se toca, se abrazan, se besan, se juegan en el piso. Y ahí es donde sucede que el otro niño que anda sano viene y de repente llega con ese grito. Sí, porque pues todo, o sea, el lavado de manos, el hacinamiento, los fómitos porque ellos juegan, las secreciones. O sea, mejor los juguetes, donde ellos juegan, donde estornudan, entonces llega el otro niño y... El hacinamiento es una predisposición, entonces, un lugar donde hay muchas personas, que sucede como... Es una predisposición para las infecciones respiratorias agudas, virales, y luego que obviamente depende de cada persona, pues se puede complicar y se puede tener una sobreinfección bacteriana, y los niños pues son más propensos. Ahora, ¿qué se puede hacer, doctora, en caso de que se esté iniciando una sinusitis aguda? Hay personas que no van al médico, que por ejemplo automedican al niño, ya sabe que por ejemplo si tiene... moco, si siente tos con flema, lo primero que va a ir a la farmacia a comprar la amoxicilina. Pues, o sea, no suele pasar eso muy frecuentemente. Suele pasar eso, pero pues lo ideal es que lo lleven al médico, porque, o sea, no es lo mismo un niño que un adulto. Pues todos, la verdad que todas las edades son importantes. Pero si es una infección respiratoria aguda que no mejora de 7 a 10 días, pues hay que ver otra causa, y una de las causas puede ser una infección bacteriana y otra una causa pues puede ser una sinusitis aguda. Okay, vamos a hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre cómo tratar la sinusitis en los niños. Usted no le cambie de canal, ya regresamos.
virus y bacterias. Se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en los departamentos del país, en Masaya, en Granada, a quienes nos sintonizan en Managua, a quienes nos ven a través de las redes sociales también. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua, también a quienes nos ven en YouTube. En YouTube aparecemos como Asamblea TVNIC. En YouTube usted tendrá la particularidad de ver anteriores, posteriores programas de Prevenir es Salud. El día de hoy estamos conversando con la doctora Isabel Marín, quien es pediatra infectóloga del Hospital Fernando Vélez Pai. Con ella estamos conversando cómo tratar la sinusitis en los niños. Ella nos explicaba que existen dos maneras de sinusitis, dos formas, la bacteriana, así como la viral. En este caso, ¿cómo ustedes diferencian, doctora, la bacteriana con la viral? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿Qué parámetros ustedes toman en cuenta para decir, este niño tiene una sinusitis bacteriana y este niño tiene una sinusitis viral? Es que, bueno, como había dicho, La más común es la sinusitis aguda bacteriana. El principal agente es el estreptococo pneumoniae, un 40%. Entonces, generalmente, cuando ese niño presenta síntomas respiratorios mayores de 10 a 14 días, entonces, y que persiste la fiebre, persiste la cefalea, persiste la secreción purulenta, entonces nosotros nos hace sospechar en una sobreinfección bacteriana. Entonces, más que todo, pues el tratamiento va dirigido a las bacterias más frecuentes, que ya, como he dicho anteriormente, es el estreptococo pneumoniae, y pues por eso es que nosotros usamos amoxicilina, depende de cada niño, amoxicilina más ácido clavulánico. En un paciente alérgico se puede usar macrólidos como azitromicina o claritromicina, y pues ya si es un niño que le vemos un aspecto tóxico o séptico, pues ya, pues, y que requiere ingreso, pues medicamentos intravenosos. ¿Intravenoso? ¿Qué se le aplica, por ejemplo, cuando están hospitalizados, la palabra? Ajá, cuando están hospitalizados, pues podemos usar cefalosporina de tercera generación, o sea, más que todo para cobertura del principal agente etiológico. En el caso de que el niño sea alérgico a la amoxicilina, entonces utilizan la azitromicina. Ajá, ¿sí? Se usan macrólidos, azitro, clarito, pues eso va a depender de cada... Es más fuerte, sí, la azitromicina. Hablando en comparación a la amoxicilina, no es que sea un más rango mayor. No es que sea más fuerte, o sea, son de diferentes grupos de fármaco. Oh, ya. O sea, de diferentes grupos de antibióticos. Sí, porque la percepción de la población, que no sabemos, no somos doctores, obviamente, no tenemos el conocimiento que usted tiene, es que la azitromicina es un poco más fuerte que la amoxicilina. O sea, es que tal vez el espectro antimicrobiano es diferente, pero no... No significa. Ajá, y eso va a depender... Tal vez el espectro antimicrobiano es diferente o a qué grupo antimicrobiano pertenece, pero no es que sea... No. O sea,
por eso pues tienen que acudir a... Y se usa porque el niño o la niña es... Es que eso, por eso depende. Depende de que sea alérgico o no. Ajá, eso va a depender de cada niño, de cada paciente. Es muy frecuente que hay niños alérgicos a la amoxicilina, doctor. En los niños que he tratado con sinusitis. Pues, o sea, es muy frecuente en Nicaragua, en nuestro país, o en las consultas que llegan al hospital. Sí, es frecuente, pero en la consulta que llega al hospital, pues poco. Pocos son alérgicos. Ajá. Lo que pasa es que últimamente, o sea, lo que pasa es que también hay un... Las personas se automedican y automedican a sus niños. Eso provoca. Entonces, eso van a aumentar las resistencias bacterianas y aumentan que... Y conduce que no, ya que ya la amoxicilina no sea, no llegue, por ejemplo. Y ahí usted sí utiliza entonces esa forma. Entonces uno, o sea, tiene que subirla. Entonces ya estos microorganismos se vuelven resistentes, tienen ciertos mecanismos de resistencia y pues, y ya, como dice. ¿Cuándo es el criterio, doctora, para que un niño ustedes lo hospitalicen por sinusitis? Es que, y si sea intravenoso la aplicación del fármaco, es que, o el medicamento. Es que eso, bueno, eso va de, por eso, si la fiebre persiste, o sea, si es un niño, si el aspecto del niño es tóxico, o sea, séptico, si persiste la fiebre, si no quiere comer, si se ve mal estado general. No quiere comer. Ajá, si tiene pobre ingesta, si se ve un niño decaído, irritable. Eso es muy importante lo que usted dice, porque generalmente los niños, aunque anden enfermos, algunos van. Ahí andan jugando, pueden andar jugando, corriendo, jugando con el otro, y está enfermo. Pero cuando ya el niño no quiere jugar, quiere estar dormido, ya es una señal muy preocupante. Ya no quiere comer. Ajá, es una señal. Quiere. Son signos de alarma, pues no solo para la sinusitis, para toda enfermedad. Claro. Entonces, son ciertos criterios, pues que uno valora. O sea, el niño ya había recibido a lo mejor tratamiento vía oral y no mejora. Entonces, son criterios de que nosotros. Que se valoran para ingresarlo. Ya. O sea, no todos los niños ingresan. Sí. Tiene que ser un caso muy especial, ¿verdad? Y pues, y no siempre, y no solo para la sinusitis, para cualquier enfermedad. Claro. En el caso de la sinusitis, como es el tema de hoy, un niño que está ingresado por sinusitis, que le están aplicando medicamento intravenoso, ¿cuánto puede presentar su mejoría? ¿Es inmediata? Ajá, generalmente. Porque los padres se preocupan. Sí. Si mi niño está hospitalizado, quiere decir que grave. Ajá, generalmente uno tiene en 72 horas. En 72 horas tiene Estamos que disminuir. Hablando de 3 días. Ajá, disminuye la fiebre. Si disminuye la fiebre, si mejora el estado general, pues ya después uno puede egresar con tratamiento ambulatorio a cumplir de 10 a 14 días. O máximo 10 días, pero generalmente en 72 horas uno tiene que ver mejoría. Ya si uno no ve mejoría, pues hay que investigar otras complicaciones y hay que ver pues por qué el niño no mejora. Generalmente sí, muestra mejoría el niño que... Sí, generalmente sí, sí mejora. Tiene mucha energía ellos. Sí. Ya, eso también ayuda, ¿verdad? Que sea un niño, que sea un adulto. Ajá, generalmente ya a las 72 horas se ve mejoría y pues... Se puede valorar su egreso. Ahora, los cuidados que debe tener un niño que ha sido hospitalizado y que se le ha aplicado medicamento intravenoso por sinusitis debe ser mayor, ¿verdad? Porque el cuadro se puede convertir en recurrente, como decíamos, la sinusitis recurrente. Tiene que tener mucho cuidado el padre y el niño. Pues, los cuidados, cumplir su tratamiento antibiótico, todo su tratamiento ambulatorio. Claro. Eso es lo que pasa, disculpe, doctora, que cuando ya nosotros miramos que el niño tiene mejoría, no se cumple, igual las personas adultas, cuando ya miramos que tenemos mejoría, ya no nos seguimos tomando el medicamento. Ajá, y eso más bien aumenta que o les vuelva, que no, o sea, que estén parcialmente tratados, que no mejoren y hasta pueden hacer resistencia bacteriana. Entonces, resistencia. Ajá, entonces pues sí se aconseja que aunque lo vean bien, cumplir el tratamiento indicado, si son 10 días, si son 7 días, 8 días, 9 días, y pues también es importante lavado de manos, que ahora pues la higiene, y también controlar todos esos alérgenos ambientales, el humo del tabaco, el humo, el polvo. El polvo, siempre hay que tener la medida higiénica, eso siempre. En dormir. Me imagino que tiene que ver con lavar frecuentemente las cobijas, el sobrecama, las almohadas, porque se acumulan bacterias. Imagínense personas que
porque sale saliva en la noche, pues, porque es un proceso normal para algunos, otros no. Hay bacterias. El polvo que entra por la ventana, el polvo del suelo, del piso, todo eso. Sí. Es importante tomar esa medida. Doctora, hay unas personas también que usan los lavados nasales ante la sinusitis. ¿Es recomendable eso? Pues, ¿En qué puede ayudar un lavado nasal ante una sinusitis aguda o grave? Pues es que la verdad que los lavados... O sea, aguda o grave, pues que la sinusitis puede ser, la sinusitis se puede complicar, pero para una sinusitis complicada, pues lavados nasales, pues, ¿no? Las complicaciones pueden ser de la sinusitis, pueden ser meningitis, abscesos cerebrales, pueden ser celulitis preorbitaria, o puede ser osteomielitis facial, o puede ser trombosis de seno cavernoso, pues son complicaciones que no con lavados nasales. No se puede hacer nada mucho con los lavados nasales, pues cuando hay un catarro, resfriado común o bronquiolitis, o sea, para evitar la obstrucción nasal. O sea, pero por una sinusitis complicada, pues, nebulizaciones, ni proceso de nebulización. Es que las nebulizaciones es más que todo para los bronquios. Para infecciones respiratorias bajas, por ejemplo, asma bronquial que se puede ocultar sibilancias, bronquiolitis también que se oculta sibilancias, hay otro que se llama sibilancias de inicio temprano, o sea, más que todo para sinusitis, pues nebulizaciones. ¿Qué puede desencadenar, doctora, si la sinusitis no se trata bien? ¿Qué pasaría con toda esa flema que está acumulada en los senos paranasales? Entonces, en la frente, en esta, entonces, yo creo que esa parte donde se acumula. Sí, se acumulan en los senos paranasales, etmoidales, maxilares, esfenoidales. Puede ser complicaciones, pues como las que acabo de mencionar, puede causar meningitis, puede causar celulitis preorbitaria, o sea, inflamación aquí a nivel del ojo, orbitaria y preorbitaria, puede ser, causar abscesos cerebrales, abscesos cerebrales, pues que se vaya la infección al cerebro. Absceso cerebral puede causar también osteomielitis facial, o sea, a nivel del hueso maxilar. Puede causar trombosis del seno cavernoso. Todas esas son complicaciones de una sinusitis. De un simple catarro que se convirtió en sinusitis bacteriana y puede causar una trombosis. ¿Cómo se desencadena la? Sí, por eso sí, pues por eso si no hay mejoría a las 72 horas, si persiste la fiebre, si persiste el malestar general, entonces uno ya tiene que investigar otras complicaciones. Hablemos de la prevención, doctora. Yo creo que hablamos ya algunos tópicos de la prevención, como limpiar, por ejemplo, el cuarto, la sábana, la almohada, pero ¿qué otras cosas nosotros podemos hacer para prevenir la sinusitis, que comienza con un resfriado común? Pues? Sí, pues más que todo, lavado de mano. Es uno, correcto. Más que todo lavado de mano, igual el control... ¿Tomar vitamina C ayuda, doctor? Pues, o sea, que cuando hablamos de tomar vitamina C, frutas que tengan mucho... Pues en caso de la alimentación, pues sí es importante, porque también un niño desnutrido, pues obviamente va a tener más riesgo de... O su sistema inmunológico de infección, entonces la alimentación en los niños, pues... igual, como habíamos dicho, controlar los alérgenos. Y pues algo muy importante, pues la vacunación, aunque ya sabemos de que pues que todos los niños también tengan su esquema de vacunación completo, ir al día, ¿no? Ir chequeando los padres de familia que el niño tenga, para eso la tarjetita de vacuna, que nos sirve como indicador de cuando al niño le toca la siguiente dosis de cierta vacuna, es importante tenerlo. Para todos. ¿Sabes? Claro, para todos. Prevenir cualquier enfermedad. Le agradecemos, doctora Marín, por su valioso conocimiento y su valioso tiempo dedicado el día de hoy a la audiencia de Prevenir en Salud. Esperamos encontrarla en otra oportunidad para seguir hablando sobre estos temas tan importantes para la población nicaranguense. Le agradecemos, doctora. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigo televidente, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene su cita de 3 de la tarde a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.